en las manos del Maestro. ¿Estás atravesando por algún proceso doloroso? Si en esta mañana te sientes deprimido, afligido y con pocas fuerzas, si en este momento ya no sientes ánimo de continuar y quieres abandonarlo todo, vengo para decirte hoy más que nunca que no desmayes. Nunca será fácil, pero donde hay crisis, ahí también está Jesús. Por eso te digo, no abandones el proceso. Recuerda que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Entonces, no tienes por qué temer ni dudar. Tu promesa ya está terminada. Solo vas en el proceso porque Dios hará de ti algo que jamás ni siquiera imaginaste que se podría hacer. Por lo tanto, no te desanimes en este proceso. Al contrario, cuando este proceso te quiera tumbar o te duela demasiado, recuerda que lo más importante es que al final la obra terminada será más que extraordinaria. Es necesario que entiendas que con Dios los procesos son necesarios. Dios es un Dios de procesos, porque son el camino para el cumplimiento del propósito que Él tiene contigo. Si abandonas el proceso, abandonas tu plan de vida que es perfecto, el que el arquitecto divino ha diseñado específicamente para ti. Si no eres atravesado por procesos, entonces no tienes metas claras trazadas. Muchas personas quieren que Dios cumpla su propósito en ellos, pero quieren saltarse los procesos. Sin embargo, déjame decirte que eso será imposible. Porque para llegar al requerimiento divino, necesitas ser procesado, ya que de otra manera no estarás capacitado para recibir las bendiciones de Dios. Podemos estar seguros de que en tiempos difíciles es que Dios usa la tribulación como un proceso con propósito para nuestras vidas. Él jamás desperdicia nuestro sufrimiento y todo dolor que permita lo empleará como un trampolín con una finalidad clara. Hay dos propósitos bíblicos. El primero es nuestro crecimiento, como lo dice Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y el segundo propósito es la gloria de Dios. Como lo relata Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versos del 2 al 3. Una vez Jesús estaba caminando y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus seguidores le preguntaron: Maestro, este hombre nació ciego. ¿Quién pecó, él o sus padres? Jesús les respondió: No es que hayan pecado ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. El proceso de sufrimiento que experimentó este hombre al ser ciego de nacimiento fue una plataforma para desplegar el poder de Dios. No había culpables, solo se tenía que mostrar la misericordia y grandeza de Dios en él. Algunas veces, ese poder se muestra por medio de una liberación milagrosa, como sucedió en la historia, y otras mediante la gracia que Él nos da para soportar con una actitud positiva y de paz sobrenatural durante cada proceso. Tal cual es el propósito de Dios para ti. De la misma manera es obligatorio el proceso. A
veces luchamos por grandes cosas, pero nos olvidamos que tendremos que atravesar grandes procesos. Por eso te repito, por más que te sientes deprimido, afligido y con pocas fuerzas, si en este momento ya no sientes ánimo de continuar y quieres abandonar todo, vengo para decirte hoy más que nunca que no desmayes. Nunca será fácil, pero donde hay crisis, ahí también está Jesús. Por eso te digo, no abandones el proceso. Recuerda que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Hoy es el día. Te lo digo de parte de Dios. Debes levantarte y continuar. Jamás retroceder ni abandonar el proceso. Porque ese proceso que estás viviendo no es más grande que el propósito de Dios. Lo que estás viviendo es para que la gloria de Dios sea manifestada y sean vistas a los ojos de muchos, y sea evidente la obra del Señor en ti. Es tiempo de que te sacudas la tristeza, de las ganas de rendirte y todo aquello que te hace mirar atrás y te enfoques en el propósito de Dios. Nunca olvides que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Entonces, el plan de Dios se terminará de cumplir en ti, en tus hijos, familia, hogar, trabajo y en todo lo que hagas, porque Dios te ama y Él nunca desamparará la obra de tus manos. Muchas personas al pasar por procesos dan la espalda y vuelven atrás únicamente porque creen que no podrán superar esos momentos de dificultad. Y ciertamente solos no podremos, pero de la mano de Dios todo se podrá lograr. Los procesos de tribulación atraen la atención de las personas que nos rodean. Como lo dice Hebreos capítulo 10, versos 32 al 34, que dice: Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Que nunca te importe lo que digan los demás, las burlas, calumnias, juicios, críticas que se levanten contra ti. No puedes desmayar en medio del proceso. Debes mantenerte firme, con tu fe y tu esperanza intactas, porque verás la grandeza de Dios en esta tierra de los vivientes. Por eso te insisto y te digo nuevamente, por más que te sientas deprimido, afligido y con pocas fuerzas, si en este momento ya no sientes ánimo de continuar y quieres abandonar todo, vengo para decirte hoy más que nunca que no desmayes. Nunca será fácil, pero donde hay crisis, ahí también está Jesús. Por eso te digo, no abandones el proceso. Recuerda que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Permíteme orar por ti. ¿Crees que no podrás salir de la situación que estás viviendo? ¿Crees que esto que estás atravesando es el fin de todo? Hoy te digo que no es cierto. No vas a quedar avergonzado. Dios no te ha dejado solo y en el nombre de Jesús te digo, si Dios te puso en este proceso, es porque sabe que eres un guerrero valiente, capaz de superarlo y salir victorioso. Por eso, no abandones el proceso. Regocíjate porque si estás siendo procesado, es porque estás camino a culminar el propósito de Dios. Oro por ti para que cuando llegue la tribulación a tu vida y las luces de los ataques empiecen a destilar y todos te observen, puedas procesar la prueba a la manera de Dios. Esta será una oportunidad maravillosa
para que como un espectáculo que el mundo está mirando, demuestres la presencia y el poder del Señor en tu vida y para que Dios mismo sea glorificado y exaltado. Ruego por ti para que hoy sea el día de levantarte y si estás en medio de un proceso muy fuerte, no lo abandones. Clama al Señor con la fe y la certeza de que Él cumplirá con su plan en tu vida. Pido al cielo para que creas en Él y no en las circunstancias, para que tengas un corazón dispuesto y Dios te capacite. Clamo al Padre para que abra tu entendimiento y si creías que todo estaba acabado, hoy te tome de su mano. Que sepas que Él levanta al caído y nunca te dejará en medio del proceso. Ora conmigo y dile, Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento me rindo a ti y me aferro a tu mano. Me sacudo del dolor de la prueba y decido no abandonar el proceso. Yo no me suelto de ti, aunque las cosas se pongan peor. Yo no me suelto de ti porque cumplirás tu propósito en mí, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. En esta mañana le ruego al Señor para que tú que me estás escuchando no te dejes engañar por las adversidades y entiendas que los procesos en el Señor siempre serán necesarios. Y le pido al Padre para que te dé sabiduría y utilices este tiempo para revisar tu vida. Y sepas que Dios te ama y usará esta crisis para promoverte, para llevarte al siguiente nivel y ponerte en lugares de honor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por todas las personas que están pasando por una crisis, ya sea espiritual, física, financiera o emocional. Muéstrales tu amor en medio de las dificultades. Ayúdales para que no abandonen los procesos y abre sus ojos para que puedan verte y sean sensibles a tu presencia. Padre, te suplico que enciendas los oídos de cada persona para que puedan escucharte y sus corazones tomen un nuevo ánimo y aliento para que puedan seguir luchando en medio de cada proceso. Te ruego, Señor, que los animes, que les infunda soplo de vida y les des una nueva visión y una esperanza para seguir avanzando firme y sin desmayar. Señor, te doy gracias por cada persona que en esta mañana escucha esta oración, porque estoy seguro que tú nunca permitirías en sus vidas una crisis mayor de la que ellos puedan soportar. Y sé que juntamente con el proceso por el que están pasando, como el buen padre que eres, también proveerás una salida. Te ruego, Señor, que al iniciar este día les sigas guiando, protegiendo y fortaleciendo sus vidas en todas las áreas para que continúen firmes con tus propósitos divinos y nunca abandonen el proceso. En Cristo Jesús, amén y amén. Este es el día que hizo el Señor. Por lo tanto, te motivo para que nos escribas en los comentarios y nos cuentes cuál es esa pena, dolor o sufrimiento que te mantienen cautivo como en una cueva sin salida. Escríbenos y cuéntanos. Y de esta forma estaremos orando para que el Señor pase por tu vida con su susurro apacible y te dé descanso para tu alma afligida y cansada. Gracias por abrirnos las puertas para llegar hasta tu vida con este mensaje de parte de Dios dado especialmente para ti. Por favor, dale me gusta y compártelo con otras personas a través de tus redes sociales para que juntos extendamos el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo pastoral te apoyaremos en oración. Pues creemos firmemente que respuestas sobrenaturales de parte de Dios están por manifestarse en tu vida. También te motivo para que mires nuestro video recomendado para hoy y que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones
que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones.